Bueno, pues continuamos con la revisión de el concepto de y las propiedades de el límite de función, límite de una función. En este caso vamos a ver qué sucede cuando tenemos más de una función y el límite de cada una de ellas. Por ejemplo, veamos, tenemos una función f de x igual a 6. Es el resultado. ¿Sí? El límite cuando x tiende a un valor cualquiera de esa función es igual a 6. Y tenemos otra función g de x que sería igual a, pongamos, a 7. Y entonces el límite cuando x tiende a, a un valor a, ese valor de esa función de x, vale 7. ¿Cuál sería entonces el límite de la suma de ambas funciones, g de x más f de x más g de x? ¿Cuándo x tiende a ese valor a? Puede ser 0, puede ser 4, puede ser infinito. Bueno, si aplicamos las reglas de las funciones, veríamos que esto es igual al límite de f de x cuando x tiende a más el límite de g de x cuando x tiende a ese mismo valor. Y en este caso, la suma sería la suma del límite de cada función, por lo tanto, sería igual a 13. 7 más 6, 13. De hecho, sucedería lo mismo que fuera no la suma, sino la diferencia o la resta de ambas funciones. Por supuesto, el resultado numérico va a ser diferente, pero la regla sigue siendo válida. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a de f de x menos g de x? Sería el límite de f de x cuando x tiende a menos el límite de g de x cuando x tiende a, que sería 6 menos 7, sería igual a menos 1. En ambas aplica, por lo que podemos entonces definir como la regla esta representación. El límite de la suma o resta de las funciones será igual a la suma, o en su caso, a la resta del límite de cada función, de la función f de f menos la función g, o de la función g menos la función h, en una función menos otra función. ¿Qué sucederá en casos específicos cuando, por ejemplo, esta a se refiere a un número específico, como puede ser un límite específico, como puede ser cuando x tiende a infinito? Necesitaríamos entonces saber cuál es el límite de cada función cuando x tiende a ese valor infinito. Pongamos el ejemplo de
hago una función, en este caso una diferencia, el límite de x cuadrada menos 10x. ¿Cuánto x tiende al infinito? O sea, a números muy grandes. Sería entonces equivalente al límite de x cuadrada cuando x tiene infinito menos el límite de x cuadrada de 10x cuando x tiene infinito, o directamente a la diferencia de estas dos. Esto es lo mismo que lo que tenemos arriba. Podemos tratar de averiguarlo si determinamos el límite de esta función. No con infinito, pero sí con un número muy grande. ¿Cuál podría ser ese número muy grande? Imaginemos cuando x es igual a 10.000. No, 10.000 no va a... Así. ¿Cuánto es el cuadrado de 100? Tendríamos que ver el límite de 100 al cuadrado menos 10 por 100. ¿Y esto cuánto es? Sería 100 al cuadrado, ¿cuánto es? 10.000. Son 4 ceros. Los ceros se suman, vamos a decir. Menos 1000. Este valor es 10 veces más grande que este. Entonces podemos afirmar que efectivamente esto es válido para números muy grandes, no importa si es diferencia o resta. Finalmente, una función impera o se impone sobre otra al ser mucho mayor esta que esta. ¿Correcto? Pongamos un número más grande en lugar de 10. 100 al cuadrado, pongamos 1000 al cuadrado menos 10 por 1000. Tendríamos ahora entonces 1,000,000 menos 10,000, ¿no? Finalmente, este es ahora 100 veces más grande que este. Entonces, la primera función va siendo mucho más manifiesta que la segunda función. Pero el límite sigue cumpliéndose la regla de la suma o la resta de las funciones. Entonces, esto puede mostrar que es válido. ¿Qué sucede ahora si en lugar de que sea más infinito, el límite tendiera a, bueno, voy a borrar aquí porque en este espacio, vamos al otro lado de la del plano cartesiano, cuando x es igual a menos infinito? Para esta adición de funciones, una adición negativa, vamos a decir, ¿qué sucede cuando x tiende a menos infinito? Hagamos otra vez lo mismo. Ahora producimos un número muy grande, pero negativo. Ahora x sería igual a menos 100. ¿Qué sucede con el límite de esta función? Tendríamos entonces menos 100 al cuadrado menos 10 por menos 100. ¿Esto cuánto es? 100 al cuadrado negativo 10.000.
sigue siendo positivo. Sería 10 menos 10 por menos 100 sería menos 1000. Pero tenemos el signo negativo, menos menos 1000, menos por menos 1000 me va a dar esto más 1000. Finalmente, se cumple. Sigue siendo este número todavía más grande que el segundo. También se cumple. Vamos a probar ahora con x igual a menos 1000. ¿Cuál es el primer término? Menos 1000 al cuadrado sería menos 1,000,000. Menos 1000 por 10 sería menos 10,000. Menos por menos, más, más 10,000. Aún así, este número no pinta. La segunda función no es muy significativa respecto a la primera función porque es 100 veces más pequeña. Entonces, en cualquier de los casos se cumple esta regla de que el límite de una función para números muy grandes se va a manifestar o va a superar el límite de la función más grande, el límite más grande de la función a más funciones. Sin importar si es hacia más infinito el valor de x o hacia menos infinito el valor de x. Se puede andar corriente con el video. Ok. Solo tenemos que verificar hacia dónde está el valor de x, pero finalmente, ¿cuál sería la forma de esta función? Y de cualquier manera tendría valores en el primer caso. ¿Cómo es que no es menos 1,000,000, pero menos 1,000 al cuadrado es más 1,000,000. Sin importar x y y, sin importar si el para esta función, si el límite de x tiende a más infinito, vimos que el valor de y, o sea, para valores de x muy grandes, el valor de y sería muy grande y positivo, estaría por acá y sería cuadrático, probablemente una parábola. Y para valores de x muy grandes negativos, el valor de y volvería a ser positivo, un poco más grande que el valor de x a más infinito, pero seguiría teniendo más o menos esta forma la función. ¿Bien? Finalmente, la que impera es la función cuadrática. Sería la función de una parábola. El límite tendería a la forma de la parábola. Es el caso de el límite de la adición de dos funciones. ¿Qué sucede cuando tenemos el límite? Ahora, escribir acá la función de g de x a la izquierda, en el espacio. Coma, límite cuando x tiende a infinito de g de x. Estas dos siguen siendo las funciones, g de x y g de x. Y decíamos, para el ejemplo, pues lo pusimos aquí, f de x igual a 6 y g de x es igual al límite. El límite cuando x tiende a un valor a puede ser más infinito, nosotros ya lo vimos, de g de x sería igual a 7. Para f de x, el límite de f de x cuando
cuando x tiende a sería igual a 6, el límite de la otra función g de x cuando x tiende a ese mismo valor a tiende a 6, 7, nada más por lo menos. ¿Qué sucede ahora si en lugar de tener la adición tenemos el límite cuando x tiende a pero de el producto de f de x por f de x? Para que quede claro, el límite es del producto de ambas funciones. Cuando x tiende a a, tenemos el límite de f de x es igual a a cuando x tiende a a, y el límite de f de x es igual a 7 cuando x tiende a a. Podríamos preguntarnos si es igual al límite de f de x cuando x tiende a un valor a por el límite de g de x cuando x tiende a ese mismo valor a. X en este caso sería, para la suma fue, este sería a más a, y aquí si es menos infinito sería menos a. El ejemplo de menos infinito y el ejemplo que vimos antes de más infinito. Ok, ¿qué sucede cuando tenemos el producto de dos funciones? ¿Cuál es el límite del producto de dos funciones? ¿Será válido afirmar que el límite del producto de dos funciones, el límite del producto de dos funciones, es igual al producto del límite de ambas funciones? Veamos. Pongamos otra función como esta. F de. Una función general. El límite cuando x tiende otra vez a infinito, allá, de x cuadrado por e a la menos x. E a la menos x. Números muy grandes. Pongamos. Si esto es cierto, entonces esto también. Veamos cuál es el límite de cuando x tiene infinito del producto de estas dos funciones, una función cuadrática y una función exponencial. Saquen sus calculadoras y vamos a probar cuando x es igual a 100. ¿Cuánto es x cuadrada? 100 al cuadrado por e a la menos 100. El primero es 1000 por e a la menos 100. Escriban 100, le ponen el signo negativo en su calculadora y luego eso lo aplican a la función e a la x para que sea e a la menos x. ¿Sí?
si no le ponen el signo negativo a la x en su calculadora, si lo dejan como positivo, va a dar un resultado diferente. ¿Cómo quedó? Se borró. Se borró. A ver, por allá. Sería, decíamos, e a la menos 100. Es que mi teléfono está cargando. Como muchos ya usamos como calculadora de teléfono, porque no puedo usar la calculadora como teléfono, ¿verdad? Entonces sería el producto de e a la menos 100 por 1000. A ver, primero e a la menos 100. Ya pues puse 100. No sé si escribir el producto. Acá. Por 3.72. Ajá, 3.72. 3.72. Ajá. Ok. Déjame hacer un regreso. 3.72. Y esto es igual a, en números redondos, 30.000. Más o menos. 30.700. No, 37.000. Okay. E a la menos, a ver, e a la menos un número muy grande. Esto, en realidad creo que por ahí hay un error. E a la menos muy grande me va a dar un número muy pequeño, tiende a cero. Tiende a cero, ¿no? Es que es 3.72, ya quedó aquí, está. Es que no, 3.72, yo lo voy a dar. Era 3.72, pero por 10 a la menos 40. Toma. Se lo está pagando, ¿no? Sí. Por 10 a la menos 40. Por eso digo, tiende a cero, porque tiende a cero. ¿Qué significa la menos 40? Sería 3 y 40 dígitos a la derecha. No, al revés. Es al revés. Más bien son 40 dígitos a la izquierda, después el punto decimal, y serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y otros tantos iguales para el 3, luego el 7 y luego el 2. Este está en la posición 40, en la cuadragésima posición después del punto decimal. Como se dan cuenta, es un número muy, muy, muy pequeño, se acerca a cero. Es importante, sí. Entonces, si tiende a cero, si esto fuera cero, ¿cuánto es el límite de esto? Pues como el segundo, el límite de la segunda función es cero, multiplicado, no importa qué tan grande sea x cuadrada, finalmente el límite va a ser igual a cero. O sea, un número muy grande por cero, cero veces un número muy grande, el número muy grande ya está. Hay un cero. Entonces,
Cambiemos ahora la función. Pongamos ahora esta otra función y la voy a poner mejor con otro color para distinguirla, dado que va a ser también el producto de la función. ¿Cuál sería el límite todavía para el producto de una función? Pero ahora el producto es de estas dos funciones. El límite, el producto de dos funciones, el límite de 3 a la x por e a la menos x, cuando x tiende a infinito. Pongamos otra vez un número muy grande, x igual a 100. Tendríamos que, sería el límite, pongamos cuál sea la función, el producto de ambas funciones, 3 a la 100 por e a la menos 100. ¿Cuánto es 3 a la 100? 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 100 veces. Por 100 veces multiplicado a sí mismo. A mí me sale 5.1, 5.3, 47. A ver, 5. ¿Punto qué? 153 por 10 a la 47 por, otra vez tenemos este número, pero recuerden, este número tiende a 0. Ok, aquí es importante esto. Sí, aquí hay un número muy grande, 10.000, un número muy grande, 10.000, pero este es mucho más grande, 10 a la 47. Lo que tenemos es 47 ceros para allá contra 40 ceros hacia el otro lado. Finalmente tenemos más ceros, más significativo el número entero que el número racional. Entonces tiende el límite de esta, del producto de esta función, tiende, en este caso sería a un número muy grande, a infinito. Mientras que en esta tiende a cero, porque la magnitud de esta es más grande, el límite de la segunda función es más grande que el límite de la primera función. El límite de la segunda función de a la menos x es más grande, el número del vamos y el valor absoluto, que el límite de la primera función. Aquí igual. Pero es más grande ahora de la primera que de la segunda. Por eso aquí tiene infinito, mientras que en la otra, dependiendo de cada función específica, tiene hacer. Entonces aquí tendremos que tener cuidado para ver cuál sería la forma de la función resultante del producto de dos funciones distintas. Vamos a el último caso sería, ya vimos, la adición, la sustracción, el producto. ¿Cuál es la otra relación aritmética entre funciones? ¿Cuál? La división o cociente o la proporción entre dos funciones. Pongamos ahora entonces, para distinguirlo, la voy a poner ahora en rojo, acá arriba. Ahora veamos qué sucede si tenemos para dos funciones f de x y g de x, ¿cuál será el límite cuando x tiende a un número a del cociente de dos funciones f de x entre g de x?
esto será igual a el límite de f de x cuando x tiende a a entre el límite de g de x cuando x tiende a a. Pongamos un ejemplo. El límite cuando x tiende a infinito de una función racional. Pongámosla una cuadrática, x cuadrada menos 5x más 6 entre una cúbica. No, cúbica, no. Triple. Vamos, sí. Es 3x cúbica menos 7. Tendríamos que ver el límite de cada función. Para números muy grandes, pongamos x igual a 100 otra vez. Necesitaríamos el límite del numerador. ¿Cuál sería el límite del numerador? Sería 100 al cuadrado menos 5 por 100 más 6 entre 3 por 100 al cubo menos 7. ¿Y eso cuánto es? Pues ir al cuadrado sería 10.000, 4 ceros, menos 500 más 6 entre 3 por 100 al cubo, son 6 ceros, ¿no? 100 por 100 por 100. 100 al cubo. Un millón. Son 6 ceros. ¿De cuánto me sale? ¿Verdad? 1,000,000 menos 7. O sea, nada. Si hablaste de la palabra, nada. Esto me quedaría como 10,000 más 500, 10,506. Sería igual a 10,000. Pero el 500 se reza. Ah, sí, es cierto. 9,000. 9,500 más 6, 9,506. 9,506 entre 3 millones menos 7 son 2,999,993. ¿Sí? Sí. Ok. Finalmente, este es un número muy grande. Entre otro número muy grande. ¿Y qué sucede ahora con el cociente, con la proporción? Que este número es 100 veces más pequeño. El numerador, el denominador. Es decir, esto tiene un número muy pequeño. ¿A qué tiende? No x, sino f de x, f de, más bien, vamos a ponerlo así. El producto es el cociente. El cociente de f, de f entre g, tiende a un número muy pequeño. Tiende a ser. ¿Qué sucede? Tenemos el cociente de una función cuadrática entre una función cúbica. El orden del numerador, de la función del numerador, es menor. O la función del numerador es de menor orden que la función del denominador. La de arriba es una cuadrática, la de abajo es una cúbica. ¿Qué sucede si el cociente es inverso? ¿Qué sucede con el límite? Vamos a ver. Ahora pongamos arriba, veamos ahora el límite, cuando x tiende a infinito, de una cúbica arriba, x cúbica más 7
entre, ¿saben qué? La voy a hacer con otra para los que vean el video, o sea, con los colores. Vamos a ponerla ahora. Espero que el azul nos dé. Vamos a ver. Para que sea claro que es otra función también racional. La razón de dos funciones. El límite cuando x tiende a infinito de x cúbica más 7 entre x cuadrada más 2x más 10. ¿Cómo queda esto? Cuando x tiende a 100, cuando x es igual a 100, perdón, cuando x es igual a 100, un número grande, bien, tendríamos entonces que la función sería 100 al cubo más 7 entre 100 al cuadrado más 2 por 100 más 10. ¿Cuánto es 100 al cubo? 1,000,000. ¿Sí? Entonces tendríamos 1,000,000 más 7, pues una vez le ponemos 1,000,007. Entre sería 10,000 más 200 más 10, 10,210. 10,210. Vemos aún así que ahora el numerador, cuando el denominador es 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces más pequeño que el numerador. Entonces, finalmente tendería en números muy grandes el numerador a ser más grande que el denominador. Por lo tanto, el cociente de f entre g tendería a un número muy grande. ¿Sí? Aquí lo puse un por x igual a 100, pero entonces yo diría si x fuera igual a 1,000. Pues el numerador es todavía más grande que el denominador. El cociente nos da entonces un número más grande todavía. Si en lugar de que x sea igual a 1,000, x es igual a 1,000,000, el numerador será mucho más grande que el denominador y entonces tendrá el límite de la función a ser un número todavía más grande. Mientras que en el caso de la función de la cociente de dos funciones, donde la función del numerador es de menor orden que la del denominador, tendería todavía más a un número muy pequeño, cero. Entonces, ¿cómo es el límite del cociente de dos funciones? Depende del orden de cada función. Tiende a, o sea, recuerden que estamos en el concepto de límite de una función. Tiende a un valor, pero ese valor no está definido. Es el hoyo en la función, es el pozo en la función. Es un valor en el cual no está definido. O sea, el valor no existe para esa función. Podemos acercarnos lo tanto como podamos en decimales, 40 decimales, al valor, pero nunca vamos a llegar a. Es un concepto bastante abstracto, un poco difícil de entender. Pero, como hemos visto, el fenómeno existe. El fenómeno existe. Bien. Vayamos al siguiente punto. Entonces ya vimos cómo es el límite en la suma de dos funciones. El límite de la suma de dos funciones sería igual
a la suma de límite de ambas funciones. La diferencia, el límite de la diferencia de dos funciones sería igual a la diferencia de los límites de ambas funciones. Vimos el límite del producto de dos funciones, que es igual al producto del límite de ambas funciones. Y el límite, finalmente, el valor de la va a ser dependiente del tipo de función. Puede el límite tender a números cercanos a cero, a valores muy pequeños, o puede tender a números muy grandes, a infinito. Y en el caso del cociente de dos funciones también, pero depende del orden de las funciones. De hecho, aquí también, y aquí tendríamos tiende a cero cuando el orden de una de las funciones es cuadrático. En este caso, en el caso opuesto, es cuando es una función exponencial. Aquí tenemos una función de potencia y una función exponencial, y aquí tendríamos dos funciones exponenciales, pero una exponente es positiva y otra exponente es negativa. Entonces, dependiendo de eso, va a ser el valor de y cuando tenemos el producto de esas dos funciones. ¿Y pueden ser números muy grandes positivos? Pueden ser números muy grandes positivos o muy grandes negativos. En este caso, como es una parábola, lo que se obtiene será la función resultante del producto de la suma de las funciones es una función positiva. No tiene valores negativos en Y, pero podría tener valores negativos en Y. Depende de, finalmente, cada función en particular, y si están relacionadas a través de una relación aritmética, de una relación de producto o una relación proporcional. Eso es un cociente o división de funciones. Una función es proporcional a la otra. Okay. Ahora, ya que estamos hablando de las funciones racionales, recordemos lo que es un número racional. Un número racional es aquel que surge de la proporción de dos números P y Q, de la relación proporcional o de la división de los números enteros, dos números enteros. Uno entre dos es medio, un medio es un número racional. Dos entre tres, dos es entero, tres es entero. La proporción de la relación entre ellos es un número racional, dos tercios. En cambio, una función racional es la relación entre dos polinomios, o la proporción entre dos polinomios. Vamos a decir P de Q entre Q, no, P de Q. P de X, o la función de XP, entre la función Q de X, donde, por supuesto, como aquí tenemos, este es un polinomio, un trinomio, este es un polinomio, un binomio. Entonces, tenemos aquí un polinomio, y aquí tenemos otro polinomio. Una función racional es una relación entre los polinomios, entre dos polinomios. Ok. ¿Y cuál es la forma de estas funciones racionales? Hay que tener cuidado de observar el orden de cada polinomio, el orden de cada función. Vimos aquí lo que sucede con el límite
de estas dos funciones, la primera función racional del numerador es de orden menor que el denominador, y en este otro ejemplo el numerador es de orden mayor que el denominador. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué les parece que pongamos la función cualquiera y es igual a x cuadrada más 5, una función binomial de segundo orden, entre una función trinomial de segundo orden? X cuadrada menos 20x más 1. Hagamos como siempre nuestra tabla de valores o tabulación, es decir, nuestra tabla de tabulación es un pleonasmo, es una redundante redundancia, más que redundancia. ¿Cómo se verá cuando x es igual a, pónganle, vayan dando los valores, x cuadrada más 5 entre x cuadrada menos 20x más 1. Tenemos cuando x igual a 50, sería 50 al cuadrado más 5 entre 50 al cuadrado menos 20 por 50 más 1. Porque entonces estamos llegando a una función diferente. Lo vimos con el primer ejemplo de las funciones que vimos cuando empezamos a ver el concepto de límite. De hecho, de ahí surgió el concepto de límite, de una función racional en la cual cuando x adquiría cierto valor, el numerador, el denominador de esa función nos daba un valor de cero, lo que entonces nos hacía indefinida la función para ese valor de x. O sea, no existe un valor de y
cuando x valía eso, cuando x valía 1 en particular. De hecho, podríamos decir que cuando x es igual a algún valor que nos haga esto igual a 0, ¿cuál sería? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale la función, el denominador? La primera es 0.71. ¿0 punto qué? 71. 0.71. Ok. La segunda, sí es un poco laborioso esto, porque son varias operaciones. Por eso es que se inventaron las computadoras, o sea, las mujeres que hacen cómputos. ¿Sí? Las computadoras originalmente eran matemáticas, personas, no matemáticos, sino matemáticas, que trabajaban con el doctor Pickering, un astrónomo, un astrofísico, en la Universidad de Harvard, a finales del siglo XIX. El profesor Pickering se había dedicado a estar tomando fotografías del cielo con telescopios para hacer mapas celestes, y lo que quería determinar era las distancias entre estrellas para luego, posteriormente, con futuras fotografías, tratar de estimar cuál era el movimiento de las diferentes estrellas. Para eso había que calcular las distancias entre estrellas en las placas donde se veían un montón de puntitos. O sea, eran muchas placas con muchos puntitos cada placa. Necesitó reclutar a un casi un ejército, a un gran número de mujeres matemáticas, que parece que las mujeres eran más pacientes para hacer todo ese montón de cómputos, y por eso les decían las computadoras de Pickering. De ahí creo que también surgió una de las chicas que vio la gama de colores de las estrellas. Bueno, adicionales a las fotografías normales, vamos a decir, de estelares, o más telescopios, si tú colocas un espectrómetro o un espectrógrafo a un telescopio, que es un prisma, realmente un poco más sofisticado, solamente un prisma, pero es un prisma que pones al final del telescopio, vas a ver el espectro luminoso de la luz de cada estrella. Y si además eso lo conviertes en un espectrógrafo, vas a ver que cada estrella tiene colores diferentes de luz cuando descompone la luz aparentemente blanca que emite. Vas a ver que tiene un poco más de rojo, menos de amarillo, más de violeta, menos de azul, y eso es el espectro de cada estrella. Y con eso la composición química, ¿no? Con eso se puede conocer la composición química, y además, como la luz es un fenómeno ondulatorio, igual se evidencia precisamente porque la luz se refleja y se refracta, igual que cualquier onda, las ondas de sonido se reflejan, es el eco, se refractan, se desvían cuando varía la densidad. La luz le pasa lo mismo, la luz debe ser una onda. ¿Bien? Las ondas, cuando la fuente de producción de las ondas, como por ejemplo un bote que ponemos en un lago, lo colocamos, se perturba el agua y se forman bolitas. Cuando el bote se empieza a mover, las olas se empiezan a comprimir enfrente de la dirección del movimiento del bote. De ahí el piquito ese que está enfrente sobre el agua, y atrás las ondas se alargan. De ahí la estela que va dejando sobre la superficie del agua, el bote, va dejando una serie de ondas deformadas, comprimidas al frente y alargadas atrás. Digamos que la frecuencia de las ondas es más grande al frente y menos la frecuencia atrás. Lo que también pasa con la luz. Cuando tenemos una fuente de luz que se mueve a gran velocidad y vemos su espectro, el espectro, el color, es decir, las ondas de luz que emite, van a ser diferentes. Si se mueve hacia nosotros, vamos a ver las ondas comprimidas, las ondas de mayor frecuencia. Vamos a ver las ondas de color azul. Si se aleja de nosotros, vamos a ver las ondas alargadas, las ondas de menor frecuencia, que son las rojas. Lo que se descubrió, y eso lo descubrió Hubble,
es que en el caso de las galaxias, ya no solamente las estrellas, los espectros están corridos al rojo. Es decir, se están alejando de nosotros, están en movimiento y alejándose de nosotros, porque las ondas que vemos que se son ondas de color rojo. Entonces, cuando uno hace eso con estrellas, puede ver no solamente hacia dónde se mueven, sino medir la velocidad del movimiento. Pero eso son muchos cálculos, son muchos cómputos. Por eso es que reclutaban a mujeres matemáticas, por eso que decían las computadoras. Por eso, cuando finalmente se hacen máquinas que realizan cómputos de manera artificial, a esas máquinas se les llaman computadoras. No entiendo por qué en algunos países del otro lado del Océano Atlántico le llaman ordenadores, porque no ordenan, hacen cómputos, no hacen ordenación u órdenes de cosas. Hacen cálculos, son calculadoras, o hacen cómputos, son computadoras. No ordenan nada, no organizan la información. Si uno le dice cómo, no organiza la información. Y por eso ahora vamos a necesitar almacenar en forma numérica. Ya tengo los otros dos. ¿Los siguientes dos? Sí. A ver, ¿cuánto es cuando x vale menos 40? 0.66 y luego 0.260. ¿60? Según yo. Ok, está bueno. ¿Tú? Entonces sería 0.34. Ajá. Y así hasta pero acuérdate que tienes este evento. Entonces no puede hacer. No. Sí, es cierto. Sí. Entonces sería. El de arriba se repite, el numerador. Pero el denominador, como aquí tenemos el coeficiente no es positivo, sino que es negativo. Entonces, sí, sería 100 menos 200 más 1, sería 100 menos 200, sería menos 100 más 1, 99, menos 99. Sería entonces menos 99 entre 105, ¿no? Sí. Más bien, al revés, 105 entre menos 99. Me va a dar un número negativo. Menos 1.00. Menos 1.00.
0, 0. Entonces, no es este. 0, 6. 0, 6. Ah, ok, muy bien. Menos 1.06. Hay que tener mucho cuidado con eso. Suelen ser los errores más comunes. Cuando uno está haciendo los cálculos a mano, los cálculos a mano, lo más común es equivocarse cuando hay signos negativos. La otra es cuando se hacen equivalencias de unidades, sistemas de unidades y sistemas de unidades. En 1999 se lanzó una misión a Marte de colaboración entre los Estados Unidos y la Unión Europea, bueno, de hecho, entre la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio de los Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea, el Mars Climate Orbiter. Era una nave, una sonda, un satélite que se enviaba a Marte para estudiar el clima marciano. Parte se fabricaba en Estados Unidos, parte se fabricaba en Europa. En Estados Unidos, recuerden que trabajan todavía mucho con el sistema inglés, que los ingleses usan, debemos llamarle sistema gringo, y en Europa usan el sistema internacional. Bueno, cuando estaba llegando la nave a Marte, en la maniobra de entrada a la entrada a la órbita, en lugar de entrar a la órbita, entró a la atmósfera y terminó siendo un nuevo cráter en Marte. Cuando revisaron el por qué sucedió el accidente, se dieron cuenta que alguien en Estados Unidos se equivocó al transformar los cálculos europeos ya para la parte de ingeniería. Normalmente fue para las trayectorias de que programadas en la computadora de la nave. Se le olvidó que estaba en el sistema internacional. Él las asumió el sistema inglés. Entonces las cantidades fueron diferentes y terminó la nave estrellándose. Un error de 600 millones de dólares. Sí, puede ser consumido. Otro caso similar, más que se corrigió a tiempo, fue cuando se estaba construyendo el módulo de descenso lunar, el módulo de excursión lunar, en la empresa que lo estaba construyendo. Había fallas en el sistema de amortiguación de las patas. Se rompían, hacían pruebas, hacían los cálculos, hacían las piezas, lo armaban, hacían las simulaciones en el laboratorio y al aterrizarse, el modelo se rompía. Y se rompía. Y se rompía. ¿Por qué? Uno de los ingenieros, al revisar sus cálculos, se dio cuenta que tenía un error. Eso retrasó la construcción del módulo lunar y llevó a que cuando en diciembre del 68 se envió el Apolo 8 a la luna para ganar a los rusos, se envió sin el módulo lunar. Fue un riesgo, porque en caso de que hubiera fallado algo en el módulo de servicio donde estaba el motor de la nave espacial, del módulo que no hubiera prendido el motor por algo, se quedan ahí como satélite eterno de la luna, o si hubieran seguido tal vez. Afortunadamente todo funcionó bien y están de regreso. Todavía los tres viven. ¿Sí? Lovell, Anders y Forman. Y la prueba de que podía fallar se dio 5 misiones después, en Apolo 13. Cuando estando a 2 tercios del camino a la luna, hubo una falla eléctrica y se descompuso el módulo de servicio, el motor del módulo de servicio, el motor más importante que lo llevaba y lo iba a regresar a la Tierra, ya no funcionaba. Tuvieron que regresar usando el motor del módulo de descenso. O sea, era realmente un salvavidas, funcionó como un salvavidas. O sea, era además de la nave para descender, en caso de un incidente antes del viaje, podían poder regresar, que lo lograban. Además, curiosamente, el comandante de esa misión, que iba al mando de esa misión Apolo 13, había sido el navegante de la misión Apolo 8, Jim Lovell. ¿Sí? O sea, él ya había ido a la luna, aunque no había bajado, y
esa misión la pronto se iban a descender, finalmente tuvo que cancelar el descenso y se convirtió en una misión de rescate. Ellos lo necesitaban rescatar con la ayuda de los equipos en tierra que hicieron todos los cálculos de cómo tenían que hacer los encendidos del motor, porque era diferente el motor del módulo lunar al módulo de servicio. Entonces, en el tiempo de encender era un motor menos potente, pero que entonces para poder dar la fuerza para regresar, tenía que el tiempo de encendido del motor tenía que ser mayor. Había que calcularlo. Había que recalcular las trayectorias. Y todavía en esa época, si bien estaban ya las grandes computadoras de aquel tiempo, muchos cálculos se hacían todavía a mano. Para sobre todo los cálculos más inmediatos de ajustes se hacían a mano. Y los hacían tanto mujeres como hombres. Ya tengo. ¿Ya? A ver, ¿cuál es? ¿Para 20? 0 más 2 más 4, para ver qué pasa con la función de la onda. Y tenemos dos funciones, o el cociente de dos funciones del mismo orden, ambas cuadráticas. Podrían ser dos cúbicas, dos de cuarto orden, dos de orden medio, o podrían ser, tendríamos que revisar aquí, qué sucede si el orden de la función de numerador es mayor que el orden de la función del denominador. ¿Y qué sucede si el orden es invertido? Si es mayor el orden del denominador que del numerador. Ocasionalmente, ¿qué sucede? Que en lugar de hacer sum in, tenemos que hacer sum out o hacer una expansión. ¿Bien? Porque cuando tenemos cocientes de funciones o funciones racionales, esos comportamientos ocurren. Y si tabulamos o radicamos un segmento, o sea, un intervalo de la función, no, o sea, nada más positivos, los negativos no importan. Imaginemos que estamos haciendo estudios de paleoclima, paleobotánica, paleozoología, de factores físicos ambientales o químicos ambientales. A veces tenemos que ir en números para atrás. O cuando hacemos estudios en cuerpos de agua y vamos a medir parámetros, valores de variables físicas, químicas, biológicas. O sea, hay que medir en presiones positivas, presiones negativas, o valores mayores de presión, o profundidades mayores, profundidades menores. Es decir, ocasionalmente tenemos que estar jugando con intervalos diferentes de valores de la función. El comportamiento puede de repente presentar ciertas aparentes locuras. No son locuras,
depende de las formas, la forma de cada una de las funciones relacionadas en la derivación del trabajo. Por eso es importante considerar el límite del cociente de funciones. Y para terminar, vamos a ver el límite de funciones trigonométricas. El límite de la relación de funciones trigonométricas. Vimos aquí de funciones lineales, de funciones de potencia, de funciones exponenciales. Otra forma de funciones que vimos son las funciones trigonométricas. Pongamos, por ejemplo, recordemos que las funciones trigonométricas esenciales y fundamentales son la función seno de x, la función coseno de x, la función tangente de x, porque las otras tres funciones, la cotangente, la cosecante la secante y la cosecante son inversas a estas. ¿Bien? Estas funciones, si bien las más simples son, por ejemplo, el seno y el coseno, que serían las funciones que dijimos son las de las ondas, este número también está llegando a las últimas. Las funciones sinusoidales, la función coseno es la recíproca al seno y la función tangente sería más o menos esta forma para la misma x y la misma y. Bien. Ocasionalmente adicionar a la función trigonométrica, digamos que f de x fuera la función seno, esa puede a su vez tener algún coeficiente n por el seno de x. Puede ser la función trigonométrica también, tal vez una función seno inverso, o sea, del inverso de x, es otra posibilidad. Y digamos que podría suceder que también son dos funciones, n seno de x, n seno inverso de x, pero hablando de funciones relacionadas, relaciones entre funciones, podríamos tener la función f de x igual a x cuadrada y la función g de x, la función sería tal vez precisamente el seno del inverso de x. Si tenemos el producto de f de x por g de x, entonces tendríamos, y este yo ya lo voy a jubilar, si tenemos esta, voy a poner aquí, f de x es igual a x cuadrada, g de x es igual a el seno inverso de x, pues podríamos preguntarnos cuál es el
límite de f de x por g de x. En otras palabras, el límite cuando x tiende a infinito, pues, sí, pues, vamos a valorar, vamos a hacer un valor. Pues infinito, puede ser 0, puede ser 4. De acuerdo a lo que hice hace rato, tendría que ser, esto podríamos decir que sería el límite cuando x tiende a a de x cuadrada por el seno de 1 entre x. Pues el seno me dice que debe ser una función de onda, ondulatoria. ¿Bien? Pero el cuadrado me dice que es una parábola. Finalmente, la función tiene más o menos esta forma. También el verde estaba bien. ¿Cuál será el límite cuando x tiende a cero? Tanto desde la derecha como desde la izquierda, ¿a qué tiende? El valor de y va disminuyendo de valores absolutos o de valores positivos y negativos, se acerca a, acá es muy grande y, esto es y, la función y, aquí es menos y, aquí es menos x, para valores grandes de x y es grande, o puede ser grande negativo. Para valores muy negativos de x es grande, de valores absolutos de y, valores positivos de y, valores negativos de x de y. Pero conforme se acerca al cero, el valor de y va disminuyendo. ¿Se acerca a cuánto? ¿Cuánto vale y aquí? Cero. Cero. ¿Cuál es la forma en la que se para y que se acerca? La forma de la palabra. Bueno, aquí está, no está muy bien dibujada, por eso se palma. Ya todos los valores de y de la onda tienen que estar finalmente por debajo de la parábola. ¿Sí? Entonces esto sería como así, 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 etc. Y aquí tiende a ser. El aproximar el límite de esta función usando estas dos funciones es empujando el valor de la función de la parábola cóncava abajo hacia arriba y de la cóncava arriba hacia abajo, haciendo de esto un squeeze o un sándwich. Entonces, a esto le llamamos de hecho precisamente exprimir la función. Se llama más que hacer un sándwich, es exprimir la función cuando la aproximamos a valores muy pequeños, cuando tenemos otro tipo de funciones trigonométricas relacionadas con funciones de potencia o exponenciales. La función trigonométrica me da un fenómeno oscilante, y la función de potencia me dice cómo va disminuyendo o aumentando el valor de la función conforme este va variando. Estas formas de funciones pueden ser de fenómenos ondulatorios reales, como podrían ser
las ondas acústicas. De hecho, aunque las ondas acústicas son ondas longitudinales, las podemos representar en sus valores de frecuencia de manera longitudinal. De hecho, cuando las representamos en instrumentos, en aparatos, casi siempre las representamos como ondas transversales. Es una onda transversal. Las ondas longitudinales son como, por ejemplo, las de un resorte que estiran y alargan. Esas son ondas longitudinales. No vemos la onda tradicional de la ola, sino vemos cómo varía la longitud del resorte, y eso tendría que ver con la longitud de las ondas si las representamos como ondas transversales. Hay dos, hablando de este fenómeno, entonces hay dos tipos de ondas. Hay longitudinales con estas, y las ondas transversales son el otro tipo, que son un poco más difíciles de presentar dibujadas, pero normalmente lo hacemos así mismo. Es que me está quedando como esta función. Es así. Si ven la, es que de manera inconsciente tiendo a dibujar las marcas más cortas, además. Ahí está. Eso sería un fenómeno de ondas longitudinales. Se va alargando. Así como aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Aquí aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Son fenómenos muy reales. Por ejemplo, el tránsito en las ciudades, en las avenidas, se comporta así. Vienen los autos moviéndose, se pone la luz roja, empiezan a detenerse, se detienen primero los de adelante y se van deteniendo poco a poco los de atrás. Algunos apenas están llegando a detenerse y a cortar la distancia entre vehículos, se pone la luz verde y se empiezan a alargar. Entonces, el tránsito en las ciudades se mueve de manera ondulatoria. No es constante. Es un fenómeno variable. No sé si lo usan en la Ciudad de México, parece que no. Pero igual es un caos. O sea, podrían hacer modelos matemáticos de variabilidad de las frecuencias, amplitudes de las del tráfico de los vehículos, y quizá funcionará mejor esto. Ok, para terminar con esto. Entonces, aquí el límite, ¿a cuánto tiende? A cero. ¿Bien? El valor de Y, cuando X tiende a cero, el límite de del producto de ambas funciones, el límite de G por F, es igual a 0. ¿Bien? Ok. Puede suceder. Y este es el teorema de la del sándwich, que podemos llamar en español. En el que se llama de squeeze theorem, porque se exprime, se oprime. El teorema del exprimidor no suena muy bonito en español, entonces podemos llamarlo el teorema del sándwich. Pero se trata de que la distancia entre pan y pan se reduce, ¿correcto? Así como cuando uno compra sándwiches en las tiendas, la distancia entre pan y pan se reduce a cero, o sea, le ponen lo mínimo de mostaza, de mayonesa, de jamón, de lechuga. El límite del sándwich tiende a cero. Por eso lo tienen parado. Pues no lo tienes tampoco. ¿Qué sucede si ahora lo que tenemos es el producto de una función trigonométrica por otra función
el producto, sino que tenemos ahora el cociente, que involucra un cociente que involucra funciones trigonométricas. Pongamos ahora entonces otro ejemplo. El cociente involucrando o participando funciones trigonométricas. Función de la zona de dimensión. Pongamos entonces ahora voy a cambiar la función. F de x es igual a x g de x es igual al seno de x, y tenemos el límite cuando x tiende a 0 de g entre x. En otras palabras, el límite cuando x tiende a 0 de el seno de x entre x. Esto, si lo resolvemos, nos va a dar que es igual a 1. Pero ¿cómo estamos seguros que es igual a 1? Podemos graficar, podríamos graficar, y vamos a encontrar, cuando graficamos, tenemos casi lo opuesto a esto. Digo casi, pero ya no es así. En realidad es, mucho tiene. Ahora, en esta función va de menos x a 0, va disminuyendo la función, se acerca a 0, y de 0 a más x va aumentando el valor de la función, en valores positivos y negativos. En el caso de esta, donde el numerador es la función trigonométrica, el denominador es una función lineal, lo que tenemos es que de menos x a 0, el valor de y va aumentando, donde el límite es cuando x es igual a 1. Y conforme aumentan los valores de x, la función va disminuyendo. Como es sinusoidal, puedo tener valores negativos, luego positivos, pero va tendiendo a 0. Es decir, si dijéramos el límite de el seno de x entre x cuando x tiende a menos infinito, ¿cuál sería el valor? Hacia menos infinito. ¿A qué se acerca? Cero. Cuando el límite de x, el límite de la función del seno de x entre x cuando x tiende a más infinito, ¿a qué es igual? ¿A cuánto es igual? A 0. Pero cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0, el límite es igual a 1. ¿Cómo podemos verificar eso? Lo podemos verificar si acudimos a usar, y para eso usar este, nuestro triángulo, nuestro círculo unitario. Aprovechando que mi brazo es aproximadamente de 40 centímetros.
No. Recta hasta este punto, quizás ponga mejor acá porque se parece que no tiene. Ok, no hay problema. Como esta, acá. Así cuando se muere, se muere. Ok, ya me lo acabamos. Bien. Por eso la puse una. Puedo aprovechar el círculo vital para esta función seno. ¿Cómo se define el seno en un... ¿Cómo puedo encontrar pintar un seno en un círculo vital? Bueno, pues me estaré yo refiriendo a la línea. No se vaya a caer, profe, es que dejé el tiempo. Ah, no, no, problema. Sí, no se cae ni él ni yo. Bueno, lo siento. No hay problema. No lo siente, déjenme acostar. Ahí está otra vez el radio. Esta línea mide 1, esta línea mide 1, esta línea mide 2. ¿Ok? Y aquí conozco este ángulo. ¿Puedo conocer ese ángulo? ¿Cómo puedo conocer ese ángulo? Ese ángulo es el X. Y entonces, ¿cuándo mide esta línea recta? ¿Recuerdan? Escribamos aquí las definiciones de las funciones trigonométricas. ¿El seno cómo era? El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí? El coseno es el adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el opuesto entre el adyacente y el adyacente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros? Si no, nos estamos equivocando juntos. Ok, entonces el seno de x sería el cociente de a entre h. ¿Y cuánto mide h? H mide 1. ¿Bien? Sí. Seno es el lado a. El lado alto es el lado alto, que sería el opuesto, el cateto opuesto. ¿Bien? Vamos a poner así, como el lado, vamos a hacer los polos como el otro día. Estaba confundiendo con tantas letras. Entonces, este es el opuesto, O. Podemos decir entonces que el seno es igual a O entre 1. ¿Y cuánto es O entre 1? O. No estamos dando valor numérico, estamos haciendo la representación de los valores numéricos. Entonces, el seno, finalmente, el seno
Tx es igual a O. ¿Sí? O entre 1 es O, entonces el seno de 1 es O. Ahí está. Ok. ¿Cuánto mide? Vamos a decir. Ya me quedé sin curvón azul, que se quería yo usar ahorita. ¿Cuánto mide esta curva? Ya hemos de C de curva. ¿Sí? Bueno, recordemos que podemos medir los ángulos en grados o lo podemos medir en radianes. ¿Qué es un radian? Ya dijimos que un círculo tiene, medidos en grados, tiene 2 pi radianes, pero ¿por qué pi? ¿Cuánto es pi? Pi nos han dicho que es las veces que el diámetro de un círculo se necesita para tener el perímetro del círculo. Son 3 veces el diámetro y un cachito. ¿Sí? Pi es 3.14 veces el diámetro. Eso es pi, 3 veces 3.14 y muchos dígitos más veces el diámetro. Pero también podemos considerar, si yo veo el círculo completo, en lugar de usar el diámetro, uso medio diámetro, sí, medio diámetro de entre 2. ¿Y eso qué es? La mitad del diámetro es el radio. D entre 2 es igual a L. El radio. Por lo tanto, entonces, yo puedo encontrar también pi si en lugar de relacionar el diámetro con el perímetro, relaciono el diámetro, el radio, con un ángulo de 180 grados, o cuando va desde más x hasta menos x. ¿Cuántas veces cabe el radio en un medio círculo? 1, 2, 3 y un cachito. Entonces, el radio o 3.14 veces el radio también es igual a pi. Y esto es igual a 180 grados. De aquí surge la unidad radian. El radian es cuántas veces el radio está en el círculo, pues el doble. Por eso que un círculo, círculo o el perímetro, vamos a llamar el P del círculo, es igual a 2 pi radianes. ¿Por qué 2 pi radianes? Porque son 6.28 veces el radio. Si el perímetro del círculo es igual a pi veces el diámetro, y el radio es igual a 2 veces, y el diámetro es igual a 2 veces el radio, entonces el perímetro del círculo es igual a pi por 2, ¿sí? Esto es igual, D es igual a 2R, P círculo es igual a pi por D, por lo tanto es igual a pi, D es igual a 2R, a 2R, ¿sí? D es igual a esto. Entonces, por eso, el perímetro del círculo es 2 pi radios. ¿Sí?
ianes o radios. ¿Correcto? Pues, el círculo completo es dos veces pi en radios. En diámetros, pues nada más un pi. ¿Correcto? Bien. Conociendo esto, entonces puedo conocer cuánto mide el ángulo X. Pues el ángulo X será tantas veces el radio. ¿Sí? Si aquí es el ángulo es más corto, será menos veces el radio. Si acá es si el ángulo es más grande, será más veces el radio. Si el ángulo es de 180 grados, sería 3.14 veces el radio. Pi radio. Entonces, de ahí llegamos a que finalmente. ¿Y el radio cuánto es? Esto sería entonces. Esta C sería igual al ángulo medido en radianes. ¿Sí? A X, no en grados, en radianes. Radianes, vamos a decir n veces, no x veces, n veces. El ángulo depende de cuántas veces se repita el radio en el perímetro del círculo. Y la tangente se define como si la tangente es esta línea, la cual voy a pintar con verde para terminar, ya digo, tendría que ser la perpendicular a este punto por el cual está pasando el radio unitario. ¿Okay? Esta es la tangente. ¿Y cómo defino o calculo la tangente? Aquí pongo un ángulo recto. Este es 90 grados. Entonces aquí tengo otro nuevo triángulo rectángulo. ¿Cómo puedo conocer la longitud de la tangente? Pues conozco este cateto. Conozco el seno y puedo entonces conocer la tangente. ¿Cuánto mide O? Aquí está definido. O mide el seno. ¿Sí? ¿Cuánto mide A? El adyacente. Puedo conocer entonces la tangente. Finalmente, la relación de la tangente es igual a 1/2 seno de x. Cuando resuelvo estas como desigualdades entre, vamos a decir, como áreas, como generalidades. Tengo finalmente tres áreas que son proporcionales. Este triángulo, que lo mido con esta altura, esta base, pero esta base está en función de este. De este lado. Bien. Luego tengo el área de este arco y tengo esta área mayor. Incluso vistas prácticamente puedo observar que el triángulo es mayor, es menor su área que esta área que ocupa la curva C y que a su vez es menor que la de su arco de la tangente. Entonces encuentro que el seno de X es menor
que C, vamos a decir que es menor que X, porque C es igual a X, que es menor que un medio del seno de X. Y esto resolviéndolo, tengo que es el seno de X es menor que X, que es menor que la tangente de X. Solo si X no es igual a cero. ¿Bien? Ahora entonces resuelvo y llego a la conclusión de que la relación seno tangente queda como la tangente de X entre el seno de X, y esto es igual, tomando las relaciones de allá, recordemos que la tangente también es igual al seno de X entre el coseno de X. ¿Se acuerdan de esa relación? La tenemos aquí, entonces queda como el seno de X entre el coseno de X entre el seno de X. ¿Y esto qué es? Me queda entonces que el límite cuando X tiende a cero, acá, todo tiene que ver con esto aquí, es igual, cuando el límite queda de la función de 1 entre el coseno de X, y 1 entre el coseno de X es igual a 1. Entonces, cuando finalmente la función que me define aquella curva como el cociente entre estas dos es el inverso del coseno. Seno de X entre X, cuando X tiende, decíamos, a cero. Y ya nos entendemos. Cuando X tiende a cero. Pues que estará otro. Vamos a borrar. No, esto que está, que tenemos en rojo. Vamos a ver si no está en rojo. Vamos a tomar por eso. El límite del seno de X entre X cuando X tiende a 0, decía aquí que es igual a 1. Sería seno de X cuando tiende a 0 entre X es el inverso, que es el coseno de X. Y 1 entre coseno de X es igual a 1. Aquí me pongo un paso. Vamos a editarlo. Vamos a escribirlo. Esto sería igual a 1 es 1 y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, 1 entre 1 es igual a 1. De esta manera, hemos confirmado que el límite de este cociente cuando X tiende a 0 está en 1. Con esto terminamos por el día de hoy.